twice, same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Ay, 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 que eres más mala. Pues bueno, gente, por aquí estamos. Otro nuevo vídeo. Y nada, en esta ocasión, hoy hemos venido un ratillo por la tarde y vamos a intentar a ver si podemos dar con alguna palometa. Hemos venido aquí por detrás del puerto, aquí a la playa esta de los perros. Y hoy solo nos hemos traído dos cañas. Hoy me traigo la cineti, las dos cinetis mías, y porque como haya palometa, más de dos cañas no podemos tener. Que va. Porque eso es, vamos, eso no para. Vamos a ver si damos con ella, si hay alguna esta tarde. Porque hay aquí compañeros al lado y lado y está la cosa muy tranquila, así que Vamos a ver. Estos días atrás sí había. Sí, están sacando, ahora el tiempo de ella está saliendo. Pero que vamos a ver, vamos a intentarlo, vamos a echar unas tres orillas o cuatro como mucho. Mírala. La escaladora esta. Ay. Así que nada, ya tengo las cañas montadas y todo. Y ahora os enseñaré el coalillo, los anzuelos con lo que voy a pescar la palometa. Y ya está, lo que he dicho, echar ratico. Así que vamos a ver si tenemos suerte y podemos mostrar algunas palometillas esta tarde. Por lo menos, entretenernos. Venga, vamos al lío. Venga. Bueno, mira, por aquí tenemos el montaje. Esto es como veis con las dos cañas. Hay que tener cuidado con la perra o el anzuelo. En esta ocasión le tengo puesto aquí 5 anzuelos. No. Ahí. 5 anzuelos y nada, y con pan. Voy a pescar con pan. Así que mira dónde tenemos aquí. Esto es el cebo de hoy. Ahí. Vamos, más barato imposible, ¿no? Así que nada, pues a ponerle trocillo de pan. Ahora tengo que hacer otro, porque este ya lo tenía hecho. Y voy a hacer otro igual para la otra caña. Ahora os enseño también cómo le pongo el pan. Tengo que coger el cuchillo que está por ahí también. Y mira por aquí también, hoy voy a probar. También que tenía en la casa aceite de sardina, le voy a echar un poquito por el pan, por encima. Oh. Y se van a volver locas. Así que vamos a entretenernos un ratico esta tarde, a ver. Hoy hace un día. Así que nada, ahora os enseño cómo le pongo el pan y y la primera ya la voy a tirar, la voy a lanzar ya. Ahí está. Pues bueno, ya tengo aquí ya cortado con el cuchillo un trocillo de pan. Y nada, pues cogemos los anzuelos y los vamos así medio repartiendo. Ahí lo vamos hincando por todo el pan. Ahí. ¿Ves? Así, por todo el pan que podamos. Ahí, se va repartiendo. Aquí. Y por aquí. Y este por aquí, que se ponga, que se enganche bien. ¿Ves? Mira cómo queda. ¿Dónde está con la perra? Lo voy hincando así por todo el pan.
y esto sería, pues, más o menos un metro como mucho de la gameta de larga. Y nada, truquito de hoy. Vamos a ver. Esto lo voy a echar aquí fuera. Sí, exacto. Sí, ¿dónde va, Sena? No. Ay. Ahí le he echado un poco de aceite de sardina y ya para dentro. Bueno, mira, por aquí tenemos el montaje. Esto es como se pesca, como pesco normalmente. En esta ocasión le he puesto la bobina, el hilo del 0.35, las dos. Aquí tenemos sistema de urfe y plomito de oliva de simulando a mejillón. Aquí le pongo la gameta con el pan y se va al fondo el pan y ya está. Es que no tiene más. La otra caña está exactamente lo mismo, que la vamos a ver. Que tiene ya por aquí también el pan. Ahí tenemos ya el pan. Y está exactamente lo mismo. Hilo de 0.35 con su urfe y plomito de 125. Así que nada, voy a lanzarla ya y ya veis, podemos mostrar algo. Venga, a ver si tenemos suerte. Pues bueno, familia, mira, voy a preparar a ver el trípode, a ver si podemos pillar alguna picada así en directo que se vea. Que están las picadas, vamos, una pasada las palometas. Como estén fuertes de tirar bien y todo, es una pasada como tiran las... Así que vamos a ver si podemos pillar una picada de estas guapas. Venga, ya tengo ahí el pan, otra vez preparado. Como he dicho, estoy nada más con una. Ahí tengo la otra que la tengo fuera. Así que... Es que como haya palometas, no me da tiempo de estar con las dos cañas. Así que venga, vamos a lanzar esta otra vez para adentro. Pues nada, como habéis visto, ahí le han pegado un par de picaillas, pero mira, nos han enganchado. Pues bueno, nada, mira, por aquí tenemos otro trocillo. Y ya habéis visto antes, ha habido dos picadas, pero mira, nos ha querido enganchar. Y nada, y lo mismo, ¿eh? Ahí voy pinchando el anzuelo por todos lados. Ahí, alrededor del pan. Otro por aquí. Otro por aquí y otro por aquí mismo. Ahí, ¿ves cómo se queda el anzuelo? Ahí. Pues nada, vamos para adentro a ver. A ver si puedo enganchar una picada guapa ahí en la caña, que se vea. Lo que pasa es que no están ahora muy voraces tirando, pero vamos a ver si la podemos pillar. Ahí está. Venga. ¿Más grande? ¿Dónde está? Ah, vale, vale. Ahí está. Oh, esta es más grande, ¿eh? Esta es más grande. Es picada más guapa, lo que pasa es que más pillado con la otra. ¿Ves? Ya he montado de la roja. Y ha sido lanzarla y... Está grande, ¿eh? Esta es grande. Está muy guapa, ¿eh? Creo que para que esto resbala más que la otra. Ahí está. ¿Eh? Ha pillado los cuatro anzuelos de ahí atrás y otro de ahí de la boca. Que no tenía escapatoria, vamos. Ahí está. Pues nada, otra más. Ya he puesto la roja y ya la cineti roja, ya estoy perdido. Madre mía. Pues nada, vamos a continuar. Vamos a continuar. We touch, we break, make it
Sí. Mira cómo navega. ¡Qué grande! ¡Anda que no gorda! ¡Madre mía! ¡Toma, toma! ¡Lo ha tirado de esa manera! Oh, bueno, gente, mira, por aquí la tenemos. ¡Anda que no es hermosa! ¡Mira la mano! ¡Pedazo de palometón! Madre mía, por eso ha tirado, vamos. Qué picada más guapa. Espero que lo vaya pillado bien. Que vaya pillado bien la picada. Mira, mira. Qué guapa. Vamos a ver, está quieta. Mírala. Qué palometón. Pues nada, gente, esto se lo voy a dedicar a nuestro amigo Aurelio de Jaén. Y a Vane. Y nada, y como no, también para todos vosotros que siempre estáis ahí, para todos los suscriptores. Ahí he dicho yo que hoy iba a ser una tarde entretenida y por aquí estamos. Pedazo de palometa, madre mía. ¿Eh? Vaya, vaya, con la perra que no nos deja ni grabar. Pues venga, vamos a continuar. Pues nada, por aquí la tenemos. Qué lucha más guapa me ha dado ahí, tío. Es que a mí es la pesca que más me gusta, las palometas. Es que es una lucha guapísima. Nada, gordica, no, güey. ¡Gordica! Ahí está. Vamos a ver si seguimos y quiere entrar una más como esta o más grande. Ahí está, ahí está. Nada, eso se lo llevamos. Todas hermosas, ¿eh? Sí, son grandes, son grandes. Ahí está. Una buena ensalada y a comer. Sacarle los filetillos y a comer, que está el pescado muy caro ahí en los supermercados. Nada, vamos a continuar. Venga. Bueno, gente, picada en directo, ahí la tenemos, ahí está. Mira, 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 mira. Pues nada, mira, mira cómo tira. Vamos a recogerla. Mira, gente, las dos a la vez. Mire, 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 mire que se lleva la caña. ¡Qué picadón! Mira, ahí la tenemos. Ahí tenemos una y aquí en la azul tenemos otra. Mira, las dos a la vez. Mira, 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 esto es una locura. Mira, 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 mira. Las dos a la vez. Mira la azul también, madre mía, esto es una pasada. Pues nada, vamos a recogerla. Y la mía está todavía ahí enganchada. Ahí, ahí, son palometillas buenas, ¿eh? Ahí está. Mira, mira, mira cómo tira ahí.
está, ahí está. ¡Ole! ¡Qué buena, eh! Y la mía ahí también la tengo enganchada. Mira, gente, ahí tengo todavía la mía enganchada ahí. Así que... ahí está. Nada, ¿qué? ¿A qué se lo dedica? A todos. Ya que te ha podido dejar por lo menos acá una. Mira, mira qué pelos tengo. ¡Ay, Dios mío! Madre mía. Pues nada. Ahí la tenemos. Es que no me deja. Pues nada, voy a sacar yo la otra, la azul, que ya que tiene ahí otra enganchada ya un rato. Mira, la todavía está ahí. Madre mía, como tira, ¿eh? Ay, 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 como tira. Oye. Ay. Bueno, ahí. Una allí y otra aquí, apare, las dos cañas apare. Pues la voy a callar aquella. Venga, vamos a seguir. Venga. Mira, mira, ahí otra picada buena. Mira, qué picadones. Qué picada más buena. Ahí está. Ahí la tenemos. Ahí está, ahí está. Venga, vamos a sacarla. Ahí, tuércete. Aquí está, gente, otro palometón. Vamos a seguir. Otra picadilla. Otra picadita por aquí. Vamos a verla, a ver si podemos verla bien. Ahí está, mírala. Ahí como navega. ¡Vamos para afuera! Pues bueno, mira, por aquí tenemos en un par de horas más o menos. Ahora es que están... ¡uf! Ahora están que no paran.
Cuando hemos llegado ha sido ahí pocas picadas, pero están ahora, vamos. Activas, activas, madre mía. Y nada, mira, ahí tenemos ya unas cuantas y no paramos, es que no paramos. No paramos. No paramos. No paramos, chiquillos. No veas cómo se tuercen las cañas. Qué picadas más guapas, ¿eh? Sí, esas son de las picadas que me encantan. Qué picadas más guapas. Esta es la que me encanta. Y la marranona esta. No para, no para. Ahí le he dado un trocillo de pan. Pues ni calla, ¿no? A ver, por lo menos se tranquiliza un poco. Es que sabes lo que ha pasado, que no le has traído su muñequito. Entonces, por lo menos. Madre mía. Nada, no está mal. Ahí ahora para repartir a toda la familia ahí, a comer pescado, no hay otra. A mi padre también. Mira, ahí tenemos ya otra. Mira qué picadones. Me encantan las picadones. ¡Guau! Mira qué picadón, ahora mismo hablando, ¿eh? ¡Fua! ¡Qué picadones más guapos! Pues nada, venga, voy a recogerla. Te voy a grabar de aquí porque es que como... Si me voy de aquí, ya sabes. Venga. Ya las pondrás, la otra también. ¿En serio? Sí. Bueno, no pasará. No pasa nada. ¿Vamos a hacer? No pasa nada. Pero por lo menos el picadón se ha quedado. Ahí bien. Está, ahí está. Pues nada, pues seguimos. Está bien en la vía. Hoy vamos triunfando. ¿Te deja? Qué pesca más guapa, esta pesca es, vamos, esta pesca es una de las más divertidas que hay. No te deja, ¿no? Madre mía. Que son grandes. Madre mía. Un pedazo de. Mira cómo gira, ¿vale? Mira cómo ha venido. Está enganchado de tres anzuelos. Nada. Palometón, ¿eh? Tú tienes por lo menos medio kilo, sí, madre, un pedazo de palometa.
Mira qué gordita. Ay. Así que la mejor pesca que hay para mi gusto, de divertirse. Esto es una pasada la pesca esta. Nosotros todos los años. Siempre, siempre. Y esto es una pasada. A nosotros nos gusta mucho. Así que nada. Me creía que había habido un pequeño paro, un parón, pero no, mira otra no, vez. No. Otra vez están entrando. Así que nada. Por fin un vídeo divertido. Ahí, anda que no estamos entretenidos, madre. Ya te digo, hoy sí. Hace ya tiempo que. Hombre, el año pasado pescamos con el cuñado, con el pan y todo eso. Y vamos, lo mismo, posábamos. Pero que vaya pedazo de palometa. Sí. El truquillo, ahí tenemos el truquillo también. No, pero solo con pan también sale. Ya, pero que están entrando más gordas, yo creo que es por el aceite de sardina también. Sí, también. Así que nada. Hoy sí nos estamos divirtiendo, pero bastante bien. Sí. Ahora que aquella ha pillado yo un descuidón. Nada, a ver si la próxima, pues, ya la sacas tú. A ver. Aquella la tengo durmiendo. Nada, mira, qué pedazo de... Ala. Palometones, madre mía, vale, hijo, vamos. Bueno, que ahora tenemos un paroncillo, ahora llevamos sobre media hora que no come ahora lo que es la palometa, ¿no? que no come ahora, porque tiene momentos que se tira un ratillo que pican, otros que comen, que no comen, y llevamos media horilla más o menos que ha parado, pero que no veas que tarde. Eso ha sido... Estaba entretenido hoy. Eso ha sido, vamos, un no para. Hoy estaba bien entretenido. Esto es la pesca que tiene la palometa, que esto es, vamos. Esto es diversión pura y dura. Así que nada, vamos a echar otro ratillo, por aquí estamos, ya hasta echaremos a lo mejor una orilla más. Más o menos, sí. Y vemos que ya sigue la cosa para ahí ya así, pues nada, ya hemos echado un ratico bueno y... Pescado hoy. Vamos a estar entretenido. Y nos llevamos también algo de pescado para la familia y para comer también nosotros. Ahí está. Así que vamos a continuar. Venga. Día divertido hoy. Sí, hoy sí. La tengo que coger, tira la puñetera. Qué mala es. Pues bueno, por aquí tenemos lo que llevamos ahora mismo. Y ya. Ya he pegado un parón y ya no. Ya me parece a mí que vamos a tardar poco. Voy a empezar a limpiarla y. Y nada. Han salido. 6:11. Pues nada, 11 palometas. Y mira qué buenas palometas, ¿eh? Mira qué buenas palometas. Todas del mismo tamaño. Así que, como he dicho, voy a empezar a limpiarla y no está mal. Por lo menos en tres orillas más o menos, hemos echado sobre 3 horas, no ha llegado a 4. Y mira, hemos estado por lo menos ahí divertidos. Así que ahora despediremos el vídeo, vamos a ver si en el rato de que la estoy limpiando sale alguna más, pues la enseñaremos, si no, pues poco más. Así que nada, como habéis visto, esto es así, o vamos, un no parar, en tres horas y media, esto ha sido un no parar. Esta pesca, como he dicho antes, vamos, es que es de las más divertidas que hay.
Así que nada, vamos a seguir un ratillo más y si vemos que la cosa ya se para y eso, pues nada, pues empezaremos a recoger y como he dicho, otro día más que hemos echado y por lo menos entretenido. Así que nada, vamos a seguir otro ratillo más. Pues bueno, ya estamos recogiendo. Ya no ha habido nada ya. ¿Qué? Ya se acabó lo que se hizo. Se acabó. Ya lo que ha salido. Tiempo ha tenido. Una vez que se va el sol ya. Ya no hay. Ya se pierde el pescado este. Ahí está. Pues nada. Pues lo dicho. Vamos a recoger. A ver cómo puedo con la muchacha. Y nada. Ya nos veremos en el siguiente vídeo, ¿no? Ya está, claro, mira, por lo menos. Ahí vamos ya, nos quedaremos con 4 o 5 para hacerla esta noche. Sí, nosotros nos quedamos con algo y ya le daremos lo restante. Para la familia también por repartirla. Ahí está. Al final, pues la que habéis visto, 11, al final salió ya. Sí, ya está. Hemos estado por lo menos entretenido ya toda la tarde. Me la ha limpiado y todo y ya está listica. Espero por lo menos haber grabado algunas picadas que se vean medio en condiciones y. Sí. Y en fin, ya está. Pues nada. Otra jornadita más entretenido. Ahí está. Tenemos ya ganas de venir. Es la tercera o cuarta vez que venimos ya a pescar, lo que pasa que no hemos grabado. Ahí está. Así no, que... no, pero y el año pasado y todo. Sí, lo único que nunca habíamos grabado con el pan. Todos los años venimos. Lo único que como hay muchísima gente, pues entonces pues claro. no hemos grabado. Que lo dicho, en fin. Esperemos que por lo menos el vídeo sea un poquito divertido, que por lo menos nosotros sí. Lo hemos pasado bomba. Con esta pesca es que te lo pasas bomba. Y nada, a seguir recogiendo poquito a poco y hasta el siguiente. Pues nada. Que ya no sabremos a ver por dónde nos vamos a mover. Ahí está. Así que nada, lo dicho, un fuerte abrazo para todos y esperamos que el vídeo, por lo menos que sea entretenido. Ahí está. Nada, un abrazo para todos. Adiós. Yo estoy aquí. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They lie.